La trata con fines de explotación sexual se sustenta en relaciones de desigualdad, dominación, abuso de poder y explotación de las mujeres. Es un fenómeno que perdura eh, apoyado en la discriminación por motivos de género y en las desigualdades económicas. Por todo ello, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, como manifestación mayoritaria de la trata, necesita de un enfoque de derechos humanos y una perspectiva de género multicultural y de exclusión social, para identificar y corregir los mitos en torno a las mujeres sometidas a la explotación en todo el mundo. Macunde, como máximo órgano eh, responsable en las políticas de igualdad en nuestra comunidad, coincide en que la víctima de trata con fines de explotación sexual las víctimas son víctimas de violencia contra las mujeres, tal y como se recoge en la definición dada en el artículo 50 de la Ley 4/2005 de 2018 del Parlamento Vasco para la igualdad de mujeres y hombres, y por ello, en virtud de nuestras competencias, Emacunde lidera la coordinación de las actuaciones que en el ámbito de trata de mujeres se desarrollan en la Comunidad Autónoma de Euskadi.